trabajando un poco de historia, también hablamos acerca de los planos, todo lo que tiene que ver con composición de la imagen y de video. Los chicos están llegando de hacer una actividad en el municipio y era que estaban sacando las notas y los testimonios para un ejercicio final que es la construcción de un noticiero que se va a llamar, ¿cómo se llama? Noticias Omega. Bueno, entonces cuéntanos ahora un poco de la estructura, qué noticias vamos a tener dentro del noticiero. El noticiero Omega Máxima Noticias Azulista, la estructura va a ser primero, la primera, ¿qué está pasando? La segunda, deportes, y la tercera, cultura. ¿En qué está pasando? Las siguientes noticias van a ser. Sí, cuéntanos qué noticias vamos a tener ahí dentro del noticiero, cuáles son las que están buscando los chicos en estos momentos. Pues celebración del Día del Manzanareño, noticias del Centro Cultural, Festival de Bandas de Manzanares, deportes como se vive la fiebre mundial en Manzanares, lo que está pasando en deportes en nuestro municipio y en nuestra sección de cultura tenemos fashion de hoy en Manzanares, banda de rock, muestra ejemplo. Entonces sí, como vemos, se están realizando noticias propuestas por los mismos jóvenes de lo que está pasando en el municipio y pues la idea es hacer toda esa estructura del noticiero y pues por qué no que ellos puedan en un futuro seguir haciéndolo. Tú también tuviste una experiencia, cuéntanos qué fue lo que hiciste. Yo y mi compañero Diego estuvimos hablando sobre el Día del Manzanareño, estuvimos hablando con el Henry Giraldo en la emisora 96.7. Estuvo muy buena la charla, nos explicó muy bien qué era lo que iba a pasar, va a haber cantantes de aquí de Manzanares, va a estar Jelex, Jaca, Jason Jiménez, etc. Ah, bueno, entonces así como ellos tres, el resto de jóvenes alrededor 15 que están participando en este taller, están buscando noticias y el objetivo no solamente del grupo juvenil Alfa de Omega, sino el programa de desarrollo para la paz del Magdalena Centro, que es el que yo estoy representando en este taller, es seguir buscando herramientas de cómo podemos comunicarnos y construir paz en nuestro territorio. Sería muy interesante que la periodista se presentara a los televidentes. ¿Dónde realizó sus estudios de periodismo? Sí, padre, pues yo soy Adriana García Hermoso, soy manzanareña orgullosamente, realicé mi carrera en la Universidad de Manizales. En estos momentos me encuentro terminando el ciclo de pasantías en el programa de desarrollo para la paz del PMC del Magdalena Centro y a solicitud del padre y del grupo nos pidieron que trajéramos un taller que se llama Taller en Televisión, Historia, Imagen y Noticia, y el objetivo es darle a los chicos herramientas audiovisuales para que empiecen a utilizar las cámaras y que les han traído de Alemania y otros utensilios para este medio que tienen en este momento los jóvenes y puedan, como les comento nosotros en el programa de desarrollo para la paz de Magdalena Centro, tenemos el objetivo de que a través de los medios de comunicación y el trabajo en comunidad encontremos herramientas para seguir construyendo paz, no solamente en Manzanares, sino en los 17 municipios en los cuales nosotros intervenimos. A continuación, ¿qué otra actividad va a realizar con los jóvenes de Alfa y Omega? Sí, como ya estamos finalizando nuestro taller, fueron 12 horas pues intensivas que hemos venido trabajando desde las horas de ayer. Esta parte la finalizamos con la realización del noticiero. Entonces los chicos van a hacer todo un noticiero con las noticias que ahorita nos estaban comentando. Después se va a hacer una muestra o una contextualización de los noticieros actuales en el municipio, su estructura, como para que ellos tengan una visión más amplia de cómo lo pueden llegar a hacer. Y ya después se va a hacer el cierre con la evaluación y la entrega de los certificados. En este momento la coordinadora del PDP
les está dando las indicaciones y las instrucciones a los jóvenes sobre lo que qué tienen que hacer, qué tienen que decir y cómo van a desarrollar la actividad. Continuamos recibiendo las instrucciones de la profesora del taller de periodismo. Estas son las evidencias del taller de periodismo que estamos realizando en las instalaciones de María Claudia. Compañeros en el estudio,
Sí, claro, como lo decía nuestro compañero, la invitación de la señora Luz Bella es la directora de allí, del Centro Cultural. Ella nos dice que todos los jóvenes podemos ir a saber más sobre la cultura de nuestro municipio Manzanares y que podemos ir los menores de 18 años. Todos pueden acercarse allá, también hay una biblioteca donde pueden ir a investigar más cosas sobre el municipio y no me queda nada más que decirles, solamente que vayan y se entretengan. Muchas gracias y hasta luego y pasamos al estudio. Usted, muchas gracias. En otras noticias, ¿de qué está pasando? Cena, ofertas y beneficios de estudio. Vamos en vivo y en directo con nuestro corresponsal en el lugar de los hechos, Juan Fernando Paz. Gracias, Johan. Pues nosotros estuvimos entrevistando al director de escena, Manuel Alejandro López, y le preguntamos qué beneficios le trae el estudio de escena a los estudiantes y al municipio. Pues bueno, sí, escena está ayudando a muchas personas y pues a nuestro municipio y pues aquí acabamos, seguimos en el estudio con yo. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con el Festival de Bandas de Manzanares. ¿Cómo se vive la fiebre mundial en Manzanares? Vamos con nuestro corresponsal, Cristian Camilo Quintero. Aquí en Manzanares toda la gente está gozando del mundial, los negocios están muy bien decorados. Algunas personas nos dijeron que por lo de la ley seca, entonces los partidos los van a disfrutar en su casa. Y eso es todo, volvemos al estudio. Gracias. Muchas gracias a usted. Y en otra noticia de deportes, lo que está pasando en deportes en nuestro municipio de Manzanares. Vamos en vivo y en directo con nuestro corresponsal Andrés Felipe en el lugar de la noticia. Bueno, buenas tardes. Acá en el municipio están llevando unos interclases superates en el cual están participando las diferentes regiones del municipio como Pensilvania, Marquetalia, Planes y La Esmeralda. Entonces, y acá se lleva también lo del concurso de natación. Se lleva los días sábado y domingo. Y acá en María Claudia, entonces en el presidente año se va a llevar a cabo en la ciudad, en el pueblo Marquetalia, un concurso de natación. Entonces, allá los vemos. Entonces, sigamos en el estudio. Gracias. Bueno, en nuestra sesión de cultura tenemos fashion. Vamos en vivo y en directo con Juan. Bueno, pues en este video van a tener la información y todo lo que va a suceder esta noche en el fabuloso fashion. Hablé con una de las integrantes y seguimos aquí en la logística de este evento. En otra noticia de nuestra sección de cultura, muestra el ejemplo de banda de rock. Vamos con Juan Fernando Parra en el lugar de los hechos. Bueno, pues en Manzanares estuvimos buscando bandas en Manzanares que demuestren el talento manzanareño y encontramos la banda de rock llamada Hopeless. Gracias.
Bueno, estuvimos con uno de los integrantes de la banda de rock Hopeless, el cual es Manuel David Obando Flores, él es el actual baterista, y nos estuvo hablando sobre su trayectoria, sobre sus inicios y su trayectoria. Nos decía Manuel que los inicios de la banda se dieron en el 2012, cuando pues por parte del director de la banda estudiantil se dio la idea de crear una banda diferente, una banda de rock que marcara la diferencia en Manzanares, y se vino a dar el nombre de Hopeless. Ya este nombre surge de las iniciales de los integrantes que habían en ese tiempo, y pues hoy en día también se representan y se ve reflejado pues las iniciales de este grupo. También su trayectoria ha sido pues corta, de más o menos 2 años, y pues las presentaciones que han tenido, a pesar de no ser grandes, de no ser fuera del municipio, han sido presentaciones que han gustado y que a ellos pues como banda les gusta lo que hacen. También nos contaba que no solo interesarse por lo monetario, sino hacerlo por gusto. Todo esto es cultura, todo esto es arte, y pues esto ayuda a desarrollarse en ellos mismos. Y esto fue lo que nos dio a entender nuestro compañero. Y bueno, entonces esta fue nuestra nota, así que sigamos en el estudio. Este es el certificado de televisión, historia, imagen y noticias. Mi nombre es Adriana Garzón Mozo y en esta oportunidad estoy en nombre del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro y la CHEC facilitando el taller en televisión, historia, imagen y sonidos al Grupo Alfa y Omega de Manzanares. Mi nombre es Johanna Steven Grajales Montoya y lo que más me gustó de este taller fue la organización para hacer un noticiero. Mi nombre es Juan Camilo Ramírez Sánchez. Lo que más me ha quedado de este taller es cómo se toman las fotos en primer plano o plano americano. Yo soy Diego Armando y lo que más me ha quedado es la historia del televisor, cómo llegó a Colombia. Mi nombre es Jason David Aranza Suárez y lo que más me quedó es cómo hacer una noticia. Mi nombre es Fernando Parra y lo que más me quedó del taller fue redactar una noticia. Mi nombre es Cristian David Gómez y lo que más me gustó fue hacerle una entrevista a alguna persona. Mi nombre es Andrés Felipe Orozco, lo que más me gustó es hacer una noticia. Mi nombre es Cristian Camilo Quintero y lo que más me quedó fue los planos. Mi nombre es David Sonarley Grajales y lo que más me gustó es aprender a relacionarme con la cámara. Bueno, mi nombre es Juan Esteban Villa, lo que más me ha gustado ahorita del taller es salir las experiencias que se han tenido al salir a tomar las noticias. Mi nombre es Juan Manuel Cortés y lo que más me ha gustado de esos talleres son haber conocido la transformación, evolución de los medios de comunicación hasta esta época. Agradecemos a la CHEC y al PDP por habernos brindado este espacio. Muchas gracias. Call you 'cause I miss you too much. Don't wanna play 'cause I'm out of luck in this town. In this town.